Con presencia de las bodegas más representativas de nuestra región, se realizó el concurso regional y festival del Pisco en la plazuela Bolognesi. Esto con respecto a los 400 años del testamento Pedro Manuel el Griego. Dignas autoridades del Ministerio de la Producción, estimados señores productores y pueblo de Ica, quiero hacer este brindis en estos hermosos 400 años del testamento de Pedro Manuel el Griego, porque él es de cuna griega, pero de corazón iqueño. ¡Salud! ¡Salud con el pisco de Ica! ¡Salud! Buenos días. Un importante evento se está llevando en la plazuela Bolognesi por este concurso del pisco. Efectivamente, señoritas, nosotros con el GORE y la Dirección General de Producción estamos realizando el concurso del pisco en homenaje a los 400 años del testamento de Pedro Manuel el Griego y el festival del pisco que lo estamos realizando acá en la plazuela Bolognesi. Para nosotros es satisfactorio, contamos con la presencia del ingeniero César Robles Soria, director regional de la producción, en el cual en coordinación con los productores de nuestra región venimos realizando en forma paralela este festipisco aquí en la plazuela Bolognesi y el concurso regional del pisco con 89 muestras en el tercer piso del centro social. El día de mañana vamos a estar dando los nombres de los que han obtenido la medalla, porque este es un concurso a nivel regional en la cual están participando 89, como reitero, 89 productores, para lo cual nosotros es un número considerable y esperemos que por intermedio de ustedes seguir replicando y dando a conocer las características propias e innatas de nuestro producto bandera como es el pisco. Yo quisiera que... Sí, muy buenos días. Primero agradecerles a ustedes por la cobertura que nos están dando. Creo que el pisco de la región Ica es el mejor pisco del mundo, dado que el único pisco es el peruano. Sí, efectivamente, hoy estamos realizando el concurso regional del pisco 2013 en las instalaciones del Club Social en el tercer piso. Y en el marco de ese concurso estamos en el Festival del Pisco organizado por Apropica, con mucho apoyo, y con la Oficina Zonal de Producción, conmemorando los 400 años del testamento de Pedro Manuel el Griego. ¿Cuánto es el nivel de producción de pisco en nuestra ciudad? 4.200.000 litros, como te dicen en la industria. Tenemos en la provincia de Pisco 65 bodegas formales con denominación de origen. A nivel regional son alrededor de 130. Estamos promocionando la formalización de los que no tienen denominación de origen para que toda la región pueda tener un estándar de producción muy alto.